Gracias. En un video anterior había explicado cómo utilizar estas bicicletas de la séptima. Ve a verlo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al video diario de hoy. Hoy es 6 de abril del año 2016. Saben, siempre me sirve mucho decir la fecha porque me ayuda a ubicarme en el tiempo-espacio de estos vlogs diarios. En el video de ayer creo que dije 5 de marzo, realmente era 5 de abril. Bueno, vamos a superarlo. Este es el vlog número 27. Ya casi vamos a llegar al vlog número 30. Estoy pensando que para el vlog número 30 hagamos una sesión de preguntas y respuestas. Es decir, ustedes me van a dejar sus preguntas en este video, este mismo video, acá en los comentarios de abajo, y vamos a responderlos todas esas preguntas, sin importar de qué sean. Preguntas que quieran hacerme ustedes a mí para responderlas en el video número 30. Mientras tanto, vamos a hablar en este vlog del día de hoy sobre algo que tal vez muchos hayan escuchado, algo que se llama la zona de confort. Pero la zona de confort es ese lugar imaginario un poco cerca de donde queda la zona del amigo. Tal vez es un poco más peligrosa que la zona del amigo. Como personas, como seres humanos, somos animales de costumbre, somos seres que se acostumbran a algo. Es decir, nos acostumbramos a nuestro modo de vida, nos acostumbramos a nuestro trabajo, nos acostumbramos a nuestros amigos, nos acostumbramos al lugar en donde vivimos, nos acostumbramos a nuestra ciudad. Las costumbres no están nada mal, pero cuando exageras con las costumbres o cuando llevas mucho tiempo conviviendo con tus costumbres, estás en tu zona de confort. Vamos a poner un ejemplo. Tú posiblemente puedes estar viendo estos videos desde tu habitación privada, en donde no te molesta nadie en la casa, ni tu mamá, ni tu papá, o con quien quiera que vivas. Te sientes seguro, te sientes cómodo, sientes que nada te puede hacer daño y sientes que nada puede cambiar. Eso precisamente es la zona de confort. Acostumbrarnos a algo y creer que todo lo tenemos dominado, creer que todo lo tenemos bajo control. Hasta ahí tú creerás que eso no suena nada malo, nada peligroso. Tú dirás, pues claro que no, estoy supremamente cómodo en mi zona de confort, en mi trabajo o en mi habitación o en mi lugar de estudio. No veo por qué sea malo, es el lugar en el que me siento cómodo. Claro que sí, la zona de confort no siempre es peligrosa, se vuelve peligrosa cuando llevas mucho tiempo en ella. El problema con la zona de confort es que tiendes a estancarte. La zona de confort te brinda todo lo que tú crees necesitar, pero te limita. La gente le tiene miedo a salir de la zona de confort porque, como humanos, le tenemos miedo a lo que desconocemos. Cuando sales de tu zona de confort, te vas a encontrar con cosas que desconoces. Eso aplica en todos los sentidos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, en cualquier ámbito. No está mal tenerle miedo a lo desconocido. Como seres humanos, es un sentimiento natural de todos nosotros. Pero cuando enfrentas lo desconocido, ganas experiencia, trasciendes como persona, aprendes, conoces. Pero bueno, ustedes preguntarán, Juancho, ¿cómo aplico? ¿Cómo salgo de mi zona de confort? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es vivir la vida como la vives, pero haciendo un poco la diferencia. Voy a ponerles ejemplos un poco más prácticos. Digamos que tú siempre utilizas una ruta o un camino todos los días cuando vas a tu destino. ¿Qué pasa si el día de mañana cambias la ruta, si cambias el camino? Puedes conocer gente nueva, puedes conocer otro lugar de la ciudad, puedes conocer incluso un camino más rápido. Otro ejemplo, digamos que hay una persona que te gusta muchísimo, que te encanta, que te vuelve loco, pero te da miedo hablarle a esa persona. Y te da miedo hablarle porque no sabes cómo reaccionará esa persona. Si enfrentas ese miedo y sales de tu zona de confort, podrás encontrarte con que a esa persona tal vez tú también le agrades. En el caso de que no le agrades a esa persona, bueno, solamente la superas y te vas a encontrar más adelante con otra persona que te guste más. De pronto estás estudiando una carrera que no te gusta o de pronto estás en un lugar de trabajo que no te agrada. ¿Qué pasa si ese lugar de trabajo lo cambias? Si cambias de trabajo, si te arriesgas a encontrar un nuevo trabajo o si en tu trabajo exploras otras iniciativas. ¿Qué pasa si buscas otra carrera que te agrade muchísimo más? Una carrera que te apasione muchísimo más. Bueno, me voy. Voy a dejar de acostarme en el pasto porque está empezando a llover.
Hola, ¿cómo estás? Ya estoy en mi casa, ya llegué a mi casa. En este momento pues estoy editando este video que estás viendo. Antes de irme y antes de despedir este video, quiero recordarte que vayas a comentar, vea los comentarios de este video acá en la parte inferior y comenta todas esas preguntas que quisieras hacerme para responder en el blog número 30. Puedes hacer la pregunta que quieras, no importa el tema. Lo único importante es que sea en los comentarios de este video, pues los voy a estar leyendo en el blog número 30. Recuerda también comentar allá qué te pareció todo este tema del que hablamos, que por lo menos a mí me parece importantísimo. Por lo menos yo siento que cuando salgo de mi zona de confort, aprendo muchísimo más. Me gusta, de hecho, últimamente he aprendido a cogerle gusto a salir de la zona de confort. Te recuerdo también que acá en la caja de descripción te dejo todos los datos relevantes, como las redes sociales en donde me puedes seguir. Ahí van a estar mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y hasta mi canal secundario. Así que no es más, pero tampoco es menos por este video. Ya sabes que yo soy Juan, me puedes decir Juancho. Y nos vemos el día de mañana.